the things I love about Barcelona is the many different jam sessions that happen around town. One of these famous jam sessions is the Gutzo jam sessions that happens on Tuesdays. Anatol is a wonderful accordion player from Moldova. He has his own project called Basarab, a beautiful tribute that he pays to his own country and his own roots by playing the music of Moldavia. So everyone, please meet Anatol, Juan, Joao, and Albert. Literally, funnest bunch I've ever met. Their music is as crazy and wild as they are, but most of all, it is happy. ¿Ya empezamos? ¿Es la música de Moldavia? De alguna forma se puede decir que sí, porque con los años me he dado cuenta que más me interesa el folclore de mi país. Sí. Esto siempre me ha gustado, ¿no? Pero lo he descubierto también con los años, ¿no? Que te das cuenta que siempre estás entonando o tocando los motivos que te acercan más a tus raíces. ¿Cómo sientas que la gente recibe esa música folclórica aquí en Cataluña o en Europa generalmente? Lo que intento es fusionar la música de Moldavia, las raíces de allá, el folclore, con otros estilos y también instrumentos que no se tocan igual en Moldavia. Okay. Por ejemplo, entonces, en el caso de cajón, de Albert, es algo que el cajón no se viste, no se ve, no es evidente que haya esto en la música moldava. Estar en una formación tan diversa, tan multicultural. Es un poco el tenor que pasa en los grupos en Barcelona. Barcelona es una ciudad multicultural, entonces la gran mayoría de los proyectos en los que uno se involucra reflejan este aspecto multicultural, ¿no? Entonces, Basarab es un buen ejemplo de esto, ¿no? Es una puerta de entrada a una música muy vasta, ¿no? En la música balcánica, ¿no? Con Anatol nos abre una puerta a una música que podíamos haber conocido o pincelado con alguien, ¿no? Pero no profundizado tanto, ¿no? Y como en todas las músicas folclóricas sucede, ¿no? Siempre hay muchos tipos de expresiones diferentes dentro de una música folclórica. Tú desde fuera, cuando no la conoces, eres extranjero en esa música, tienes una percepción, ¿no? Música balcánica, o fanfarria chocarlia, o cuatro nombres que puedas tener de referencia, pero para ti eso es la música balcánica. Él es el amo de la improvisación. Pues cuando conocí a Anatol, sí que fue cuando empecé a aprender, y sigo aprendiendo porque es una música que se puede hacer muchas cosas. Todavía después de 4 años, lo que sé de ese tipo de música es muy poco. Sí. Esta música no está tan escrita, se toca mucho así como de jam, de oreja. Allí es siempre es como una jam. Continua. Esta parte aquí ya no existe, es de otra forma, ¿no? Pues yo sé, el divertirse, ¿no? Que al final nosotros intentamos, creo que la pasamos bien cuando tocamos, ¿no? Entonces. Y ahora estamos unidos por alguna razón, y esto creo que la razón más grande es la música en general. We'll be right back.